chicos, a petición de muchos de mis suscriptores, entre ellos JC, al cual le mando un abrazote igual a su princesa, pues vamos a grabar a uno de los locales de los que hace más o menos dos años y medio, tuvimos la oportunidad de grabar. Estamos en Damas Plaza y el local que vamos a grabar a continuación es Dirty, Mr. Dirty. Para todos aquellos que ya tienen rato en mi canal, seguro se van a acordar bastante bien de ese proveedor. Y para los que son nuevos, pues prepárense, porque este proveedor maneja toda la onda de Kitty, toda la onda de Sailor Moon, y ahora ya es súper famoso. Entonces, pues nos dieron oportunidad de grabarlo. Vamos a sacar actualización. ¿Dónde es que estamos? Ay, chicos, no sé dónde estamos. Si no mal recuerdo, ah, vean, ahí está el Metrobús. Ese es Miguel Alemán. Esto es Leona Vicario, si no mal recuerdo. Estamos a una, es que es media cuadra de lo que es el Metrobús. Media cuadra de Miguel Alemán, Leona Vicario. Lo vas a ubicar de volada porque está justo en medio. Vean, está justo en medio de las dos esquinas. Este es Damas Plaza. Y pues bueno, vamos a grabar a este proveedor. ¿Se acuerdan? Yo hasta la fecha conservo una blusa de Sailor Moon, que varias veces me la han visto y la han chuleado bastante. Al igual que una capita, ¿se acuerdan de esa capita de hace 2 años y medio? Con orejitas. Bueno, pues ellos desde Mr. Dirty. Esta plaza ha crecido muchísimo, vean. Toda la onda de ropa, y ropa bien bonita, ¿eh? Y incluso en la parte de arriba hay. Tenía rato, más o menos 2 años, que no pisábamos esta plaza. Ellos son Mr. Dirty. Déjenme ver cuál es su local. Si no mal recuerdo, es el número 29. Dos playeras por 150 pesos. Vean, chicos. Estas bellezas. De hecho, esto lo chop. Ok, pues vamos a ver quién nos va a atender de este lado. Vean, chicos. Ya tienen más de caballero. Esta es una belleza. Es un tour. Dos tour. Y este. Hola, muy buenas tardes. Hola, bienvenidos. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Sergio. Sergio. Ay, te iba a decir señor Sergio, pero no, ¿verdad? No te preocupes. Sergio, cuéntame, por favor, ¿dónde es que estamos ubicados? Horarios, direcciones, ¿cómo estamos es que trabajan? Estamos ubicados en Damas Plaza, local 29, San Antonio de Tomatlán, número 10. Mis horarios son de lunes a sábado, de 10:30 a 5 de la tarde. San Antonio Tomatlán, chicos. San Antonio Tomatlán, yo dije Leona Vicario. Es que puedes entrar por Leona Vicario, ¿ah, sí? Por Rodríguez Puebla o por San Antonio Tomatlán, pero la dirección como oficial, ajá, de la plaza es San Antonio Tomatlán. ¿Estamos? O sea, si la googleas, siempre te va a aparecer San Antonio Tomatlán. Ajá. De hecho, estamos a media cuadra de lo que es el Metrobús. Teatro del Pueblo, sí. Teatro del Pueblo. Está súper céntrico y la verdad es que de este lado está muy tranquilo para que ustedes vengan y compren. ¿Cómo es que manejas los envíos? Los envíos a partir de $1,000, sin importar el destino, no hay ningún problema. Obviamente el precio de envío depende de la paquetería y el destino, pero no hay ningún problema. ¿Entregas en autobuses de Peña? Sí, sin ningún problema. ¿Recolectoras, comisionistas, Didi, la paquetería Uber? Que nos indiquen, no hay ningún problema. Igual, hay gente que es de la, ajá, ciudad, y pero no sé, de zonas lejos, se los podemos mandar en Didi sin ningún problema, y esas ventas quedan ese mismo día sin ningún problema. Porque hay las de paquetería, pues tardan dos días, pero sí, normalmente son por Didi o Uber, ajá, envío, quedan ese mismo día sin problema. Básicamente, chicos, este proveedor se va a adaptar a todo lo que el cliente solicite, necesidades, en cuanto a todo. Ok, pues ya tienen aquí, tomen screenshot, esto es lo más importante, de el hecho... El número subrayado es el mío, donde doy la atención, sin problema. Ok, chicos. Ahí manejamos catálogo virtual, ajá, se va actualizando con el producto para que vean lo nuevo que nos va a llegar. ¿Cada cuándo te llega mercancía nueva? No tenemos fecha, cada semana llega algo, seguro llega, no sabemos si es dama o caballero, pero cada semanita tenemos algo nuevo. Se va actualizando el catálogo y se les va enviando. Hace más o menos 2 años conocimos tu local. Sí, eso soy. Vamos a ver qué tanto hay de nuevo. ¿Qué vamos a encontrar contigo, Sergio? ¿Qué es lo que nos interesa para todos los revendedores? Pues tenemos... ¿Iniciamos? De dama y caballero. Okay. Lo de dama es un poquito más kawaii. Ajá. La mayoría de dama, casi todo tengo, es Hello Kitty. Manejamos Hello Kitty todo el año en muchos productos. Lo único que va cambiando es el producto dependiendo de la temporada, ya sea primavera. Ahorita que estamos en el tiempo de calor, tenemos bodies y faldas. ¿Los costos, Sergio? Los bodies están en 220, la falda está en 180. El mayoreo del body está en 160 y la falda en 130. ¿Cuál es tu mayoreo? A partir de 4 piezas. De 4 piezas. ¿Puede ser surtidito? Sí, dama o caballera, no hay ningún problema.
tengo mucho suscriptor, gracias a Dios el canal ha crecido demasiado y hay mucho suscriptor mayorista. Sí, ¿mejoras claro. precios en cantidades grandes? Posiblemente. Okay. Habría que checarlo también, depende del qué cantidad. De la pero cuenta. Sí, se puede, ningún problema. Digamos, no está cerrado a posibilidades. Claro que sí. Chicos, ya de nombre estamos enfocados más en lo gamer, pero en los videojuegos clásicos, como Mario Bros. No tan modernos, pero siempre es como... Y lo metemos como un poco de estampados mexicanos. Entonces aquí es el calendario este que con Mario Bros. Entonces está muy padre la verdad. Los de... ¿Este también es tuyo? Está precioso. ¿De este lado? Igual, la falda, como la de allá, nada más que aquí es My Melody. Aparte es súper fresquita, amponcita. Viene estampada en súper cute, en ¿no? telas. Igual el body, las mismas tallas, mismo costo. Ok. De este lado veo que ya tienes mucho para caballero. Sí, tenemos trajes de baño de caballero. Por el momento es unitalla. Vamos a manejar más estampados, pero estamos en producción. Por el momento es el que manejo. Es unitalla. Se siente bien. Queda una talla como de 32 a 36 aproximadamente. Vean, estos detalles importan mucho, bolsitas forradas. Aquí se ve viene la calidad del producto. La tela se siente bien. ¿Qué también precio tiene? Ah, esta es bolsa oculta. Nada más que por el mismo estampado sí, casi no se ve. Pero mira, tiene su bolsa. Por delante viene con el ajustador en caso de que te llegue a quedar un poco más pequeño. Ajá, aquí viene con él. Y la tela se siente bien, ¿eh? ¿En cuánto está esta monada? Están en 230, 190 de mayoreo. Sí. Tus productos son para... Híjole, es que estos sí son como para específicos, ¿no? Sí, claro. Para de cliente hecho, es como específico. Para gente que sí le gusta esto. Mira, todas las playeras vienen con la frase aquí grabada. Ahora, tú sabes que mi canal es de revendedores. ¿El margen de ganancia que podemos obtener de estas bellezas? Es muy bueno. La verdad es que es un producto que vale mucho la pena. Yo sé que hay proveedores con precios mucho más baratos, pero mi calidad es lo que nos da... Es lo que los distingue. Claro que sí. ¿Esta belleza en cuánto está? Las playeras las manejamos en 200 pesos en general, 130 de mayoreo. Híjole, estas monadas se llegan a vender hasta en 450, 500 pesos. Sin problemas. Pesos. No, sí, la verdad es que el margen de ganancia es muy bueno. Obviamente, chicos, ya saben que todo se maneja, depende a dónde estés ubicado, zona, tipo de cliente, siempre todo se va a adaptar a eso. Claro, porque tenemos gente que da cosas muy baratas, pero venden tiendas. Pero hay gente que está ubicada en plazas y esa gente lo da el doble o hasta los triple, que se manejan en los expos. O en línea, claro. Entonces, sin ningún problema se vende. Esto está como enfocado a la lotería. El champiñón, el diablito, la estrella. Y está muy padre. Ok. Un poquito más de modelos que tenemos disponibles. Todo viene de la talla chica a la grande. No, y prepárense. Porque entramos mira, en estos onda. Son como anime. Si fueran luchadores. Con sus máscaras. ¿Ya viste? Viene como Mario, pero muy enfocado a lo mexicano. Sí, muy todo. Con el toque mexicano, ¿no? Acá como el calendario azteca. La lotería. Y la lotería. Entonces, está muy, muy padre. Y la tela se siente bien. Esta nada más viene en dos tonos. Okay. Y la lotería también en un tono un poco más claro. Este es este gris, digamos, clarito y gris un poquito más oscuro. Sí. Este es otro modelo. Sí, es Mario montando a Yoshi. Sí, es cierto, vean. Nada más la silueta. Y aquí vienen los detalles del Mario. Los muy, detallitos. Muy obviamente todas vienen con la frase grabada aquí. Esta es la fresca, pero se siente bien. ¿Esta ya es sudadera? Es playera manga larga. Están en 210, 140 de mayoreo. La tela la verdad es que está bastante padre. Trae textura. Y también viene estampada en el lateral. Sí. ¿Qué tal esta ropa? ¿Se agranda? ¿Se despinta? No, para nada. Ay, esta está preciosa de atrás. Para, obviamente no es de por vida. Ajá, pero sí, sin sí. problema. Uso en lavadora o a mano, no hay ningún problema. Ay, lavadora a mano todavía retiene el color muchísimo más y eso es en cualquier prenda. Claro, también manejamos estas. Esta está muy preciosa. Padre, mira, lo que tiene este es que es como el videojuego, pero se desprende. Sí, este está súper bonito. Igual viene por tallas. Igual para ella manga larga, el precio es el mismo, tallas de la chica a la grande, nada más tenemos
en este tono. En estos dos tonos. Así. Esta sí la tienes en blanca y rojita. Sí, igual es lo mismo. La blanca es un poco más gruesa, pero igual viene estampada de la blanca. Vean, en tonos dorados, chiqui. Ok. Hijo, ¿para allá o para acá? Tú me dices. Tú dime. A ver, vamos a terminar aquí y esto ya. Ya con esto estamos del otro lado. Son playeras sublimadas. Es algodón. De hecho, el como terminado mate es sí, porque es algodón. Es mate, es muy diferente. Entonces, este es 100% algodón. Entonces, por eso es que se ve en mate. Esta playera es de la brush, por eso es que el terminado se ve diferente. Es un poco más intenso. Pero no es algodón. Y como este, que sí es 100% algodón, es la diferencia del nada más del estampado. Es de Demon Slayer, tengo tallas de la chica la grande. Su precio es de 150 de mayor. 150. ¿Tienes este modelo nada más de Demon Slayer? Porque ves que está Demon Slayer, pero con todo. Sí, de playera sí. También tengo de Naruto. De Naruto. Ajá. También tenemos un poco de My Hero Academia. Ay, este, bueno, este apenas está entrando, ¿verdad? Pero está muy bueno. La verdad es que está vendiendo muy bien. Y también tenemos un poco de Tokyo Revenge. ¿También es anime? Sí. Este es más tela licra. Bueno, yo no sé cómo se llame, pero sí es como de esta telita más sí, y fresca. Sí, esta talla es un poquito más amplia. Exactamente, este es de amor. Y de la parte de atrás también viene. Sí, son sublimados completos. Este está la verdad es que la calidad de la tela y de la imagen es muy sí, buena. Estas rara vez se te llegan a despintar, se llegan a romper. La verdad es que estas valen mucho la pena. En algodón, ¿qué crees que si no las había visto? Se ve padre, ¿no? Y el terminado en mate me gusta mucho. Se ve muy, muy padre, la verdad. Ok. ¿De esta? Estas son playeras como tipo, como cosplay de Demon Slayer. Igual están en 140. Manejo de la chica hasta la extra grande. Tengo como esta y también como esta de Naruto. Igual de la chica a la extra grande. De la chica a la extra grande. Todo esto es de caballero. ¿Sí? Okay. Bueno, ya ahorita ya se vale todo. ¿Sí? ¿No? Ya ahorita sí, las usa. Como mucho unisex. Exactamente. Las playeras beisboleras. A ver. Como estas de animes. Esta es de My Hero Academy. Esta está gruesa. Sí, la tela la verdad es que está muy padre. ¿Y de la parte de atrás? Y viene estampada también. Esta está bonita. ¿Esta en cuánto está? Estas están en 230, 165 de mayoreo. Mayoreo. Y hay diferentes. Este es de One Piece. Este es de One Piece. Sí. Esta es de Naruto, la nube. Son... Oye, estas están súper padres, ¿no? Y originales. La verdad es que sí, mira. Demon Slayer. Mismo precio, ¿verdad? Sí. Todas las tallas. De la chica a la grande. Esta está preciosa. Acá tenemos otro estampado de Naruto. Ok. Y otros estampados también de Demon Slayer. Esto está genial. Todo, absolutamente todo lo que estamos enseñando se puede enviar, ¿verdad? Sin problema. Ok. ¿Arriba qué vamos a encontrar? Tenemos, toda la línea son chamarras. Este es tipo cosplay de... De Naruto están en 300 de mayoreo. Okay. Las sudaderas de Mario Bros. Están en 280. Estas bombers están en 290 de mayoreo. Todo viene de la talla de la chica a la grande. De este lado entramos a la más onda de anime. A las sublimadas. Yo sí les puedo decir que hace 2 años que conocí a Dirty, mi esposo se compró una sudadera contigo de Mario Bros. Sí. Una negra que traía reflejos. Bueno, pues la sudadera está intacta. Mira. Intacta. Estas están en 290 de mayoría, son sublimado completo. Este sí es sublimado. Tallas de la chica a la grande, pero la calidad de la imagen es increíble. La tela está padrísima. Este tipo de sudaderas nunca se va a romper, nunca se va a despintar, no pierden color. Esta es un producto sí, que la, no. Honestamente vendo todo el año sin problema alguno. Sí, ni siquiera se hacen guangas. No, este tipo de sudaderas salen muy buenas. De los Simpson, ¿el mismo material? El mismo material, el mismo terminado, nada más que diferentes estampados. Los Simpson también tenemos un poco de Dragon Ball. Ah, pues fue una de estas más o menos la que él se compró. Y tenemos un rompevientos. Es una rompevientos. Oye, estas pero ni siquiera se descosen ni pierden color ni nada. Es una rompevientos de Mario Bros. Aquí viene con los detalles de reflejantes, se debe de ver con el flash. Sí, sí. Con el ajustador, viene con las bolsas aquí, en
velcro. Esta chamarrita sí puedo garantizarla 100%, ¿eh? Yo tengo una en casa. La verdad es que está padrísimo. El material no, ni se despinta, ni se hace feo, ni se descose. ¿Cuál es el costo de esta rompimiento? 300 pesos de mayoreo y manejamos otro estampado como este. De mayo. Que es exactamente lo mismo, lo único que cambia es el estampado. Es el estampado. Este viene más... ¿Pero qué cambia? Ah, sí, el diseño, porque pixeleados vienen los dos. Sí, también tenemos rompimientos. Como este. Ay, este es más ligerito. Sí, mira, de Demon Slayer. Igual, los detalles. ¡Ay, pero vean este detalle! La bolsa va aquí. Va en el lateral, pero vean este detalle de acá. Igual viene con los detalles reflejantes. Estas son grandes. Cierre. Sí, viene por talla de la chica, la grande. Nada más que fue como la que tenía para mostrarte y el cierre. A mí algo me gusta, fuera de lo común. Sí, ¿no? Más chavitos. A mí me gusta mucho esta onda cuando cubren los cierres, cubren porque los cierres. Se ve la prenda muchísimo. Agarra otra onda de mejor calidad. Cuando los cierres vienen cubiertos, siempre da un toque diferente. Estas son amplias, ¿verdad? Estas para usarse son amplias. Sí. La verdad es que tratamos de cubrir el mayor tipo de detalles posibles. Está preciosa esta. Y aquí hay bolsas también, ¿verdad? Sí, también tiene tipo canguro, sí. Por la parte de adelante. Trae bolsitas en la parte de aquí. Ok. De aquel lado pues tenemos un poquito de los Simpsons. Creo que nos hace falta la negra de allá, que también es rompevientos. Sí, es una rompevientos. Híjole, este es de Arnold. Chicos, es de Hey Arnold. Tú por estás muy chavito. La única pieza que tengo es un Italia. Es 300 de mayoreo. Pero esta sí es de mis tiempos. Está pasando de los míos también. Sí, sí, estás padrísima. Muy joven tú, vean. Este es como para dama, o también es de unisex. Es unisex. Sí, esta está súper bonita. Tengo por el momento. Ok. ¿Qué más vamos a encontrar contigo, Seth? ¿Con dama? Vámonos con dama. Voy a hacerles así porque luego me regañan que los mareo demasiado. Ok. De este lado yo ya vi playeras en promoción. Sí, tenemos playeras de promoción. Todo lo que, bueno, para los que pueden visitarnos directamente aquí, tenemos las playeras y todo lo que está aquí en 2x150 hasta agotar existencias. Hasta agotar existencias. Nada tiene defectos, solo son prendas de temporadas pasadas. O piezas únicas que ya sí, quedaron. Sí, también. Entonces, si pueden encontrar algo, con mucho gusto. Vean. Híjole, no veas, están preciosos. ¿Esto nos envía? Sí. Sí, sin problema. Si te dicen, mándame unas 5 promociones surtidas. Sin problema. Ah, ok. Y si quieres empezamos por acá. ¡Ay, no puede ser! Esta chamarra está increíble. ¡Ay, no, man! Está súper bonita. ¿En cuánto está esta? Es una chamarra de gabardina. Está en 400 pesos. Viene en tallas de la chica a la grande. Es de Sailor Moon. Y la verdad es que es del producto más padre que tengo por el momento. ¡Uy, qué calidad! La calidad está increíble. Su precio de mayoreo es de 320. 320. A partir de 12 piezas en 310. ¿Único color? Sí. Vamos a manejar más estampados para que nos sigan teniendo contacto con nosotros. Ve, está muy bien hecha, está increíble. De hecho, hoy es día jueves, chicos, y ustedes van a estar viendo a Dirty el día viernes. Están a muy buen tiempo de poder adquirir estas prendas. Esa es otra que vende sola. No, es una chamarra. Allá. Digo, vende sola porque Kitty es venta segura. Sí, claro. Híjole, está... ya llegaron, chicos. Vean esta. Esta es como con transparencia. ¿Qué precio tiene esta? 400. Esta es una joyita. De verdad que quien tenga oportunidad de adquirir esa belleza, hágalo. Vean, chicos. Esta trae... esta es semitransparente. Sí. Tiene detalles en colores neón. Se ve muy... tiene el como efecto unicornio. Y en la parte de atrás trae estampado. Estos son unitalla y nada más varían los estampados. Son iguales, nada más varía el estampado en la espalda. ¿Qué? Estas las tenemos en 270 de mayoreo. 270. Ah, ¿con qué nos seguimos? Ah, con eso de allá arriba. Aquellas que son toreritas, yo las conozco como toreritas. No sé cómo les digan ahora. ¿Mangas? Creo que ahora les llaman mangas. Pero vean, ya más o menos se están dando cuenta los diseños que él maneja. Híjole, por ejemplo, esa de allá está preciosa. Toda la onda Kitty. Sí, mira,
Este es un crop top. Vienen dos tallas, chica mediana y mediana grande. Este viene sublimado por la parte de las mangas. Parte de enfrente viene un poquito más. La verdad es que está bastante amplio. Viene con forro en la parte de la gorra. Y viene con orejitas. No, me muero. Está increíble. Su precio es de $2.80 de mayoría. Trae orejas, sí, trae orejas gorditas. Me imagino que cuando te pones la gorra estas quedan bien paraditas. Exactamente. Porque traen el relleno. Muy bonita. También viene con el estampado en las manos. Este también es de esta tela que nunca se te va a despintar. Trae combinación de tela esta. Son tres telas diferentes. Las que vienen en esta. ¿Cuál es el costo de esta belleza? $2.80 de mayoreo. Y manejamos uno, pues dos, todos tres, los tres, cuatro, cinco, seis. ¿Nos puedes enseñar este del moñito neón? Con pero, este que brilla. Este, ese mero. No, se ve pero precioso. Se va a ver increíble en el video con el sí, flash. Mira. Se ve súper bonita. Igual, mismos detalles. Las mismas tallas. Cada modelo que tienes trae diferente el forro. Sí, claro. En esta porque es de moños, pero va variando dependiendo del estampado. Vean, chicos, la belleza de esta chamarrita. ¡Uy! Oh, y esta viene con glitters. Aquí también, mira, brilla. Se ve padrísimo cómo brilla. Mira, el glitter más el reflejante más se el ve increíble. Aquí sí va en gustos. Esta viene con glitter, esta viene en tonos rojos. Vean, chicos. Esta me supongo que deben ir en tonos azules, en tonos rosas. Más o menos hacen la combinación con las manguitas, ¿no? Sí. Los neones de aquel lado. Y de estos mismos crop tops tenemos estos. Ok. El mismo costo, las mismas tallas. Nada más lo que cambia es el tipo de tela. Aquí es rosado con un poco de Kitty Pushen. Igual viene con el estampado en las mangas. Acá los forros obviamente son diferentes. Esta la siento más pesada que esa. Sí, la tela es como un poco más abrigadora. Y igual viene con viene las con sus orejas rositas. Rellenas. Sí, precisamente para y que den ese acabado. Diferentes estampados, como un poco de Kuromima y Melody. Vean, chicos, esta. ¿Dónde, digamos, la uno puede sacar todo lo que tú tienes? Te llega mercancía constantemente. ¿Dónde pueden ellos ver toda tu mercancía? Envíenme WhatsApp al número que viene al principio del video. Ajá. Como les decía, todo viene en el catálogo. De repente nos atoramos un poquito de trabajo y no los puedo estar actualizando, pero les puedo mandar fotos de todo, lo nuevo. Ok. ¿Estas son otras bellezas? Sí, son blusas básicas. Estas blusas tienen una abertura por la parte de atrás. La abertura lo que hace es que nos dé forma. Una talla más amplia también. Y forma. Entonces, desde una chica muy delgadita, una talla un poquito más amplia, sin problema nos queda. Y nada más lo que varía es los estampados. ¿En cuánto están? Su precio es de $190, $140 de mayoreo. Tengo infinidad de estampados, pues ya sabes, Hello Kitty, sí, que es la que más lo viene. Fuerte aquí. Chicos, y de esta también mira, puedo poner las manos al fuego, porque esta belleza no se aguada, no se rompe, no se despinta. Yo me llevé una de Sailor Moon y ahí sigue. Y te amolda muy bien, por ejemplo, las que tenemos gorditos o llantitas, está los bastante disimula bien. Bastante mira, tú que bien. Ya tienes una, no vas a dejar mentir. Sí, sí, pues te digo, esta y la chamarra sin problema las podemos recomendar. No, y si le escarbamos hay más, ¿eh? Esta está preciosa. ¿Cuánto es el margen de ganancia, digamos, una prox? Que tú dices, Lau, esto sí o sí, no puedes darla en menos. La verdad es que se puede dar al doble todo sin problema. La verdad es que hay, obviamente, prendas más caras, pero, por ejemplo, la chamarra, ajá, que se da en $320 al doble. La verdad es que viendo la calidad, la tela, el terminado, sin problema, se puede vender dándolo hasta el doble sin ningún problema. Ok, estas bellezas, para que se den una idea, chicos, si no malbaraten el trabajo y el... Estos producto. Son chalecos, como tipo vestir, la verdad están muy bonitos, son en talla, me pueden dar hasta una talla 34 sin problema alguno. Igual lo que manejamos aquí son los estampados, igual full subli. Muy ligeritos para esta temporada, sí, ¿no? Sí, la verdad es que están muy ligerito. Para la temporada están en $250 de mayoreo, $320 en la pieza. También tenemos por acá más estampados. Sí, están preciosos por la parte de adelante, por la parte de atrás. De este sí tienes bastante. Sí, y un montón de modelos. Un poquito de Sanrio para que no les guste solamente Hello Kitty. Ahí está. Todos los personajes. Todos los personajes también.
¿Quién pone las tendencias, Sergio? ¿Tú qué le sabes a toda esta onda de moda? Pues Hello Kitty va sacando colaboraciones de repente, que es lo que de repente se va haciendo como de moda. Por ejemplo, lo que fue Kitty Pushes fue bastante de moda. También tenemos un poco de Sin Cara. Y también de Sailor Moon. Vean esta belleza. ¿Cómo puedes usar esto? Dame una idea de cómo ponerte un chaleco. No sé. Por ejemplo, una de estas blusas y uno de nuestros leggings y sin problema. También con una de las faldas se ve bastante bien. Tenemos fotos con modelo armado, con nuestra misma ropa. Sí, pues para darnos una idea de cómo usar esta. Claro. Ah, trae bolsas en los laterales. Trae bolsas en los laterales con forro. A mí me gustan mucho esos detalles, como que le dan el plus a la prenda, ¿no? Con forrito. Muy bien hechecito. Están súper bonitas estas. Y acá tenemos bodies. Los bodies. El body está en 160 de mayoreo, 220 una pieza, como los que tienen los maniquís en la entrada. Ahora son bodies, antes eran panty blusas. Ahora son bodies. Ahora qué? Todo tiene un nombre más moderno. Más cool, ¿no? Más en onda. Y vienen en dos tallas, chica mediana super y mediana grande. Esta. Manejamos Hello Kitty. La verdad aquí todos son de Hello Kitty. Sí, todos. Kitty es tu fuerte. Sí, la verdad es que sí. También, estas son como igual las faldas que tienen los maniquís. ¿Este es de Kuromi, se llama? Sí. Y hasta me estoy aprendiendo el nombre, porque es tan bonita. ¿Cómo la piden? Tengo muchos estampados. Ok. Tengo 13 estampados diferentes en las faldas. Ok. Mira, todos son diferentes. Está precioso. Disfrazada de Batsmaru. Aquí en el monedero. Sí, pues, con unos tenis blancos. Ay, ya voy con mis tenis. Me uso tenis para todo yo. Están padrísimos. ¿De estos no te llegan en más colores? Sí, también tengo blanca. También la manejo lisa por la que no le guste en los ¿el estampados. Diseño? Está lisa y también en negro. El negro la tendré próximamente. Todavía no está disponible, pero también se maneja en se negro. Se debe ver muy bonita en color negro. ¿Esta? ¿Es igual, el mismo estilo de allá? Básicas, okay. Nada más que los estampados acá son de Barbie. Y acá tenemos un poquito más. También Barbie está con todo. Un poquito más de estampados. Y Hello Kitty sigue saliendo. Estas blusas están padrísimas. ¿Siguen? Vean los monos. Yo me acuerdo que grabé estas monadas. ¿O eran similares? Era algo similar, pero ahora les hicimos un corte diferente. La tela también es diferente, los pero botones. Seguimos con los detalles de los botones de Hello Kitty. Su precio es de 255 de mayor. Pero esta está preciosa. Es semitransparente. De la parte de atrás tiene la dichosa colita de pato. Sí, pues para poder usar con unos leggings sin problema y no. Unos jeans. ¿Único diseño? No, hay un montón de estampados. Nada más que también hicimos en mesh. Tenemos un poquito en mesh. Este es mallita, ¿así se le llama? ¿Mesh? Es mesh. Sí, la tela es mesh. Y acá tenemos más estampados. Igual con los detalles. Estas son amplias, por lo que estoy viendo. La verdad es que el público de Hello Kitty nos pide siempre tallas amplias y tratamos de darle pues al cliente lo que nos pida. Lo que es. También ve, este está bellísimo. A ver, no me digas. Este está precioso, chequen los detalles. Este es vinipiel. Sí, es correcto. Ay, y los botones de Kitty son lo que te caracteriza también. Sí, están muy, muy, muy padres. Chicos, es mesh, se llama este. Sí. ¿Cómo esta? ¿Cuánto cuesta? Adelante. ¿Es la pura playera? Bien, acá hay una azul. Ah, este es lisa. Para los que no quieran, estas son lisas también, ¿verdad? Sí. Para los que no quieran el detalle. Okay. Y también tenemos trajes de baño. No me digas. De Sailor Moon. También manejamos Hello Kitty. Ahorita por el momento nada más tengo de Keropi, pero la próxima semana nos llegan nuevos. Para los que nos envíen mensajito, les estaremos mandando información de lo nuevo que nos llega. Híjole, están preciosos. ¿Cuál es el costo? En 240 de mayoreo. Manejamos dos cortes. Ajá. El básico y el halter. Este es el básico. Ahorita el único que estampado que tengo en este corte es Sailor Moon, pero es el que me va a llegar. Voy a tener infinidad de modelos y el halter que es como... ¿Cuáles son las tallas? Chica mediana y mediana grande. Está precioso en la parte de atrás. ¿En cuánto me dijiste esta monada? 240. ¿Mm? Y también tenemos un poco de... Kitty. Ah, ¿no? De Estudios Ghibli. Ajá. Un poquito más de Sailor, ¿no? Sailor Moon. Oye, en trajes de baño sí no lo había visto. Ya ves, ahí es donde entramos nosotros.
trajes de baño, manejamos sino trajes de baño para niñas. Esto un único precio, 150. ¿Único modelo para nena? Este no, manejo más, pero sí es único precio. También manejamos un poco de unicornios. Vean, este está precioso. Ahora la tela se siente bien, ¿eh? Viene con forro. Viene con forro, precisamente por el traje también de baño, viene bien. El de dama viene con forro. Bueno, ahí se ve como la diferencia de tela del forro con lo de estampado. Nada de transparencias, cubre bastante bien y hasta cierto punto esta tela es stretch, como que comprime. Y obviamente no podía faltarse. Están preciosos. Yo me supongo que este tipo de trajes de baños va para todo tipo de cuerpo, ¿verdad? Sí, este, el niño manejamos de las tallas extra chica hasta la grande. Ajá. Yo manejo como de una 4 a la 12. Pero gorditas, llenitas, flaquitas, sin a problema. Todos a molda bien el corte. Vamos con las de adulto y creo que cubrimos sin problema todas las tallas. Ok, de este lado, ay, esta está gruesa. Es una capita de Kitty con Pushen. 350, 290 de mayoría, es la única pieza que tengo por el momento. Viene con bolsas por la parte de adentro. Es como tipo gabardina, no sé. Está riquísima la tela. Sí, está súper calientita. ¿En cuánto está esta monada? ¿Y te van a llegar más? Sí, 290 de mayoreo. Igual viene con las orejitas. También tenemos conjuntos. El conjunto con es la el pants con la chamarra. El pants es un poco con una tela más cómoda que la chamarra. Este es tipo rompevientos. Ajá. Este es tipo, es que no sé cómo se le llama esta. ¿Es como licra? No. Pues, tira es sin más, problema, de, es cubre más de tela. Está muy, muy, muy rica la tela, la verdad, de las dos. Creo que también está padre que sean dos telas diferentes. Un poco más cómodo el pants por si realizas viajes, vas a hacer ejercicios sin ningún problema. Ahora se ve bastante amplio. Sí, manejo tallas de la chica a la grande. Eso está bastante bien porque luego vivimos todas apretadas. Están en 580 de mayor. ¿Único modelo de Barbie? De Barbie, sí, por el momento. Es el único modelo que manejo ahorita en conjunto. Manejo más, pero por el momento es todo. También manejamos un poquito de suéter. Vean, chicos, el peluche que trae en el cuello. Estos son unitalla. Miren los botones. Están muy bonitos. Son en tonos color pastel en mate. Quedando perfecto con los estampados. Aquí también. Okay. Yo todo quiero combinar con jeans, pero es que es la verdad. Unos jeans, unos tenis blancos, una playerita blanca, negra, y ya la hiciste. Ahora son suéteres, pero frescos. Sí, la verdad es que a pesar de que las mañanitas que está haciendo un poquito sí, de aire. Sí, sí, son frescos. Está perfecto. Aquella gabardina, sí, bueno, la capita esa sí está más gruesa. Este, y también manejamos los que son como salidas de baño, kimonos para los trajes. Vamos a manejar más estampados, por el momento es la única pieza que tengo. Pero para que también estén pendientes de lo que vamos a manejar, viene con la cinta para ajustar sin ningún problema y con estampado en la espalda. ¡Qué precioso! No, y el detalle de la parte de aquí. ¿Sí? ¿En cuánto está esta belleza? En 210 de mayoreo. 200. No, es que estas sí son bellezas. Está muy, muy, muy bonito. Este, también manejamos leggings. Ajá. ¿Qué tal la transparencia de esta? La verdad es que no se transparenta. No se transparenta, se siente da bien. Tallas muy amplias, pero no se recomienda tallas tan amplias. De que la da, pero la imagen ya no es la misma. Pero sí está amplia, la verdad es que la calidad de la tela está súper suavecita. ¿Cuántos modelos de estos? Estoy hay infinidad de modelos. Este, están en 115 de mayoreo. 115. ¿Pero todo referente a Kitty o manejas también...? También manejamos un catálogo, podemos hacer pedidos especiales, manejamos Sailor Moon, anime... O sea, quiere decir que si yo quiero un pedido especial de cierto personaje, cierto modelo, todo lo que es sublimado lo podemos hacer sin ningún problema. Sin problema. Se pediría algún mínimo de piezas, pero sí se puede hacer. Aquí tenemos las rompevientos. Estas obviamente son las en las partes, la rompeviento sola, uh-huh. Este con viene por tallas, de la chica a la grande, están en 300 de mayoría. Lo de Kitty es caro, ¿no? Lo de Kitty sí, es... Sí, la verdad es que honestamente se vende bien. Sí, ahí sí, Kitty sí. Que si quieres emprender y vender Hello Kitty es una buena idea. De hecho, hay bazares dedicados exclusivamente a lo que es Hello Kitty. Coleccionistas dedicados a lo que es Hello Kitty. Hello Kitty es caro. Que se está bonito. Aquel está precioso. Ahora, también depende mucho las calidades.
Claro. Mira, la calidad de la imagen siempre es increíble. Está precioso. Los colores, y eso que camarita, chicos, no hace justicia. Realmente, cuando ustedes vengan y corroboren y chequen la mercancía, se van a dar cuenta. Camarita realmente no hace tanta justicia. A esas ¿qué son esas? Ajá. Por el momento los tenemos de promoción en 250 hasta agotar existencias. Este es como la capita. Sí, la tela es la misma. Este es pesado, este sí te calienta, bien. Por si tenemos ahí gente que nos visita donde el lugar es frío, está muy bien. Los tenemos de promoción en 250 para que vean cómo lo que ¿qué le... tela es? Te meten problemas. No sé yo, chicos, pero pareciera gabardina, pareciera... Ah, está como felpadita, está muy rica. Abrigo. Realmente ustedes saben que los abrigos son pesados, las gabardinas son pesadas. Esta se siente bastante bien, hasta lana, ¿no? Viene por tallas de la chica a la grande. Los tenemos de promoción en 250 pesos hasta agotar. Pero esto nada más porque es temporada, porque sí. Esto se viene temporada de sembrinas o temporada de frío y esto se va al cielo. Deberían de aprovechar, chicos, estas oportunidades. Sí, aprovechar. Y también tenemos un poco de bodys en negro. Ay. El precio es 150 de mayoreo. A mí me gusta porque tu ropa viene amplia, no es sí, como para flaquitas, es que flaquitas, o sea, nos queda lo todas. Que te decía que el público de Hello Kitty nos pide tallas amplias, no tratamos de darlas. En dos tallas, chica mediana, mediana grande, 150 y manejamos todos estos estampados. Todos estos estampados. Bien, sin problema te queda. Ese lado lo cubrimos, esto ya lo sacamos. De este lado, ¿qué encontramos? ¿Promociones? ¿Otro tipo de piezas? ¿Qué encontramos acá? Sí, tenemos promociones. Aquí va variando dependiendo la temporada, depende cuando vean el video, va ajá. variando. Tenemos promociones, las chambras las tenemos en 250 pesos. Ya son únicas piezas, igual de modelos pasados. Bien, no, es que también aquí pusimos una que otra cosa que estuvimos ocupando en el video. Ajá. Pero esto ya está de promoción. Ya, esto es cuando venga esta tenemos belleza. Riñoneras, este es reflejante. Es reflejante. Las tenemos en 170 pesos de mayoreo. Ajá. La verdad es que vienen bastante amplias. Ahora yo decía, ¿realmente usan este tamaño? Ayer me tocó irme en metro, como 5 chavitos. Y es que con cabe todo. Estos. Yo dije, no, pues sí se venden, porque cuando los ves enormes, pero realmente los usan. Sí, la verdad es que sí. Y también manejamos de Hello Kitty, sí. A ver, vamos a ver de este lado. Esta próxima semana nos van a llegar más modelos, pero para que conozcan por el momento el producto. Ajá. Sí, porque me acuerdo que manejabas de las villanas, de Manejo Sailor Moon. Manejo infinidad de modelos, nada más que me agarraste sin el producto, pero la próxima semana vamos a tener, así que estén atentos y les puedo mandar información con mucho gusto. Viene con las bolsas, aquí viene con otra. La verdad es que está bastante amplio. Sí. Está una chamarrita, delgadita, te cabe sin problemas. Sí, acá. Todo entra ahí. Los chavitos nos traen de pecheras, de la parte de atrás. La verdad es que estos se venden mucho. Bastante. Ok, ¿qué nos hace falta? ¿Quieres sacar alguno de los monederos? Chicos, prepárense, porque los chonitos vienen con todo. Manejamos los undies, precio de mayoreo por docena. En 85 pesos. ¿La docena me sale en 85 o la...? Cada uno. Cada uno, ok. Precio por docena. Precio por docena. Sin costuras, obviamente esto les favorece que no se marca para nada. Y pues ya sabes, esto. Los estampados fuertes. Kitty. Hello Kitty, pero aquí también tenemos un poquito de Sailor Moon. Aquí tenemos... ¡Ve! Este Ryuga de Ranma. De Ranma. También tenemos de Estudios Ghibli un poquito, mira, por acá. Ajá. Y Kitty. Hello Kitty, más Hello Kitty, pero que ven un poquito, están muy, muy, muy padres. Los monederos los tengo en 25 pesos de mayoreo, sin problema. Y también manejamos los lanyards que están en 60 pesos. Ok, chicos, fallas técnicas. Nos quedamos en estas bellezas. Sí, son lanyards, están en 60 pesos. Este es de metal, el periquito es de metal. Aquí pues tenemos estampados, no podía faltar Hello Kitty. También tenemos un poquito de anime, Mario Bros. Ajá. Naruto. Videojuegos también, más anime, Mario Bros, también un poquito de los Simpsons. Estas son para credenciales, para llaves, para lo que quieras, adornos. Vean, chicos, aquí hay un poquito de más monederos. Los monederos también los trabajas constantemente, ¿verdad? Sí, muchos modelos también.
Pues bueno, Sergio, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de grabarlos. Ya seguro JC debe estar muy contento porque ya te quería ver en nuestra plataforma. Cuéntame, por favor, horarios nuevamente. Vamos a despedirnos ya. Nuestros horarios de lunes a sábado de 10:30 a 5:00. Igual, Damas Plaza, local 29, San Antonio Tomatlán, número 10, Colonia Centro, a media calle del Metrobús Teatro del Puebla. Okay. El número subrayado es el número que de contacto para que estén conmigo. Les mando con mucho gusto el catálogo para irles mandando la información con mucho gusto. De todas maneras, chicos, a este proveedor le llega mercancía constantemente. Tienes que estar muy al pendiente de ellos porque realmente esta mercancía, como llega, se va. Sí, también se tiende a agotar muy rápido, pero también llegan cosas nuevas. O sea, tienes que estar bien al pendiente, pedirle fotos. Ahora sí que es tu mejor arma este número telefónico porque es lo que te va a llevar directo con este proveedor. Proveedor totalmente confiable, entregan en autobuses de Peña. Básicamente se va a adaptar a lo que el cliente solicite. El mínimo de compra es... De envío mil pesos. ¿En tienda? A partir de 4 piezas. A partir de 4 piezas tienes precio mayoreo, pero te pueden vender desde una sola pieza. Sin problema. Ok, Sergio, pues muchísimas gracias por darnos la oportunidad. Y pues nada, chicos, porque de aquí nos vamos a ir a San Ciprián. Entonces tenemos muchísimo juguete. Les mando un abrazote. Gracias y bye bye.